Rusia ha creado un dron ligero para destruir vehículos blindados ucranianos. Especialistas rusos han desarrollado el dron FPV Borovey, Gorrión, que pesa poco más de un kilogramo, para abatir vehículos blindados. Así lo ha declarado Atas Andrei Bratenkov, director ejecutivo de la oficina de diseño Spectre. Según él, en la zona de la operación militar especial se ha probado con éxito un dron con una ojiva de carga hueca. Tales drones ya han empezado a llegar a las tropas rusas. Los indicadores de destrucción de material enemigo mejorarán, ya que el dron es más ligero y su eficacia es mayor. Su peso es de 500 gramos y es capaz de penetrar blindajes de hasta 200 milímetros. En términos de características, el Borovey es como un mini Lancet. El primer lote de drones y municiones ya ha sido entregado a los militares rusos, declaró el interlocutor de la agencia. La autonomía de vuelo del Borovey es de hasta 5 kilómetros. Otra ventaja del nuevo dron FPV es su bajo coste. El dron es compacto y tiene unas dimensiones reducidas, su longitud es de solo 23 centímetros. Una persona puede transportar 10 de estos drones sin mucho esfuerzo, añadió Bratenkov. El dron FPV UPIR comenzó a ser utilizado en la dirección de Donetsk. Los volúmenes de producción del dron FPV, visión en primera persona UPIR han alcanzado los 300-400 drones al mes, dijo un representante de la empresa. El dron FPV UPIR ha comenzado a utilizarse en la dirección de Donetsk en la zona de la operación militar especial rusa en Ucrania. Así lo informó Atas, un representante de la empresa fabricante. Señaló que anteriormente el dron UPIR fue suministrado a unidades de Grey Vorona Gerson, en uno de los sitios su uso regular llevó a la retirada de equipos de las Fuerzas Armadas de Ucrania a 5 kilómetros tierra adentro. Ahora nuestros drones UPIR también están siendo utilizados en la dirección de Donetsk, por el momento los operadores ya han destruido una camioneta de las Fuerzas Armadas de Ucrania con uno de ellos. Según la información que recibimos de las unidades que utilizan nuestros equipos, el uso de los drones FPV UPIR obliga al enemigo a retirar el material militar a posiciones más alejadas, ha declarado el interlocutor de la agencia. Según él, los drones FPV UPIR también han demostrado su eficacia contra las embarcaciones enemigas. A tal velocidad que desarrolla UPIR para alcanzar a la lancha de las Fuerzas Armadas de Ucrania, puede producirse la detonación y sobre el agua, y el área de destrucción de incluso proyectiles caseros de alto explosivo es tal que el personal enemigo en la lancha no tiene ninguna posibilidad. Después de que varios barcos fueran alcanzados, la actividad de los militares de las Fuerzas Armadas ucranianas disminuyó, aunque antes sus movimientos entre las islas se registraban con bastante frecuencia, explicó. El representante de la empresa fabricante señaló que también los drones UPIR ayudaron a suprimir el mortero enemigo durante la operación de evacuación de los militares rusos, entre los que había heridos. Inmovilizamos a un grupo de reconocimiento en una de las islas del Dnieper, teníamos que ayudarles a evacuar. Los operadores de drones lograron alcanzar un mortero que les impedía escapar. Este caso es nuestro gran orgullo, dijo el interlocutor de la agencia. Según él, el equipo de desarrollo ha alcanzado el volumen de producción de 300-400 drones cada mes. En general, una unidad tiene un gasto de 3-4 drones al día cuando hay una guerra posicional, sin operaciones activas. Todo lo que enviamos ahora a las unidades es a expensas de los fondos que nos envían los ciudadanos rusos. Fabricamos los drones en dos talleres, que son bastante estrechos. Unos 30 metros cuadrados. Si conseguimos ayuda con los locales y al menos un poco con la financiación, creo que llegaremos a fabricar 1000 drones UPIR al mes, añadió el interlocutor de la agencia. El avión no tripulado FPV UPIR fue desarrollado en la región de Sverdlovsk para ataques contra el enemigo en lo más profundo del frente, incluida la interceptación de entregas de munición y la destrucción de vehículos blindados en posiciones cerradas. El dron FPV UPIR puede transportar granadas RPG-7 así como la PG-7VL, granadas antitanque de mano RKG-3M y cargas de fragmentación fabricadas por los militares directamente en la zona de combate. Anteriormente, se suministraba a unidades desde Grey Vorona hasta Gerson. En su despliegue, su uso regular provocó la retirada de equipos de las Fuerzas Armadas ucranianas a 5 kilómetros de profundidad. El equipo de desarrollo creó un repetidor aéreo Udlenitel que duplica su alcance.
Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas. Suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.